Me presento, soy Mariano Kloss, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro, una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Ya podemos ver a los equipos saliendo a la cancha. Repasemos las formaciones de los equipos. El balón va hacia el otro lado. Qué bien defendió, señores. Sigue manejando la pelota fuera del área. No sé. Me parece que está demasiado lejos, pero va a poner a prueba al arquero. La tiró a cualquier parte y la regaló. Ya despejan el peligro. Directo, atención, otro disparo. ¡Gol de la U, señores! Y se abrió el partido nomás. Universitario anotó el primer gol en este partido definitorio. Está muy tranquilo con la pelota. Ya pasaron 15 minutos. Tira un pase largo. Tremendo avance. Muy buen control. Tiro libre. Veremos. ¿Le dará de ahí al arco? ¡Qué buena comba le dio esa pelota! Por favor, ya perdieron el balón. Universitario. Ganó el balón una vez más. Es un pase que rompe la defensa. ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Qué calidad! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Intentan otra vez!
pasó muy bien. Qué mala pelota, le ganaron justo. Gran pase a través de la defensa. Sin problemas. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi, casi como nosotros dos. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Amigos, seguimos con la parte complementaria. Le pega fuerte hacia adelante. El arquero toma la pelota, bastante malo. Farfán. Juega una pelota larga hacia adelante. Lo interceptaron. Atención, avanza con la pelota, pase al vacío. Tira un pase largo hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Atención, esta es muy buena. ¡Qué bien defendió, señores! ¡Farfán! ¡Imposible pasar! La jugada no termina en nada. ¡Esta puede ser! Acaban de perder la pelota. Recibe el pase en el área. Ahí va, está habilitado. Atención, gol de chances. Agota las modificaciones. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Sí, señor. El árbitro lo llama y le muestra la tarjeta amarilla. Los jugadores tienen que medir las consecuencias y pensar antes de hacer cosas como esta. 5 minutos de juego. El partido está por finalizar y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol. Intenta un pase al vacío. Puede ser la última jugada. Atención, muchachos, hay que meter esa pelota en el área. Por favor, ya perdieron el balón. Ganaron un tiro libre peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Atención, es un buen momento. Gran pase. Se queda con la pelota. A ver qué hace ahora. A lo largo, por arriba. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro. Una sólida victoria del equipo local. Muy ajustados los dos equipos en el trabajo defensivo y la labor de sus arqueros. Pero una simple distracción. Chao.